Hoy en día nos une un tema súper interesante, gestión de riesgos en terminales portuarias. Vamos a hacer un recorrido bien general sobre las coberturas particulares que tienen las terminales portuarias a nivel mundial y cómo las terminales gestionan sus riesgos, ¿sí? Ustedes se han preguntado cómo una operación tan compleja puede asumir tanto movimiento, tantos riesgos involucrados y cómo estos se trasladan a los mercados financieros en la medida que las cosas a veces suceden mal. Bueno, vamos a trasladarnos a todas las coberturas de seguros que hay para las terminales portuarias y vamos a recorrer una por una para entender qué cubre y cómo funciona. Inicialmente tenemos responsabilidad civil. Responsabilidad civil es una cobertura que básicamente nos cubre cuando en la operación algo sucede mal, ¿sí? Cubre daños a la carga, lesiones personales, contaminación, interrupción del negocio o, digamos, lucro cesante de los terceros afectados y básicamente se comporta como un papá responsable de la operación. Es decir, si yo como asegurado dentro de la operación cometo algún error por impericia, por omisión y en esto resultan daños a terceros, daños a las cargas, a contenedores, a buques o lo que sea, la compañía de seguros o la cobertura viene a resarcir esas pérdidas, ¿no? Es de los seguros más importantes que tenemos y por supuesto está involucrado en toda la operación a nivel de puerto, o sea, decir, operación terrestre, marítima, bodegas, inspecciones, puertas, etcétera, ¿no? Seguido a esto tenemos la cobertura de infraestructura y es básicamente para los que a veces entienden un poquito mejor el seguro de autos. Es como tener un seguro de autos para todas las maquinarias que tenemos en la terminal, grúas, RTGs, e incluso otros equipos más especializados como plantas eléctricas, generadores, etc., ¿no? Estos seguros básicamente son por cualquier riesgo, le dicen all risk o todo riesgo, y básicamente cubren daños externos por cualquier causa, daños de la naturaleza, externos o accidentes que cometan otras personas a la terminal, y que generan, por supuesto, un daño y que ese daño tendrá que ser pagado a través de las reparaciones o incluso de reposición a nuevo del equipo que se ha perdido, ¿no? Adicional a esto es como si tuviéramos un seguro repotenciado de vehículos porque esta cobertura de infraestructura tiene también coberturas de rotura de maquinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que, en ejemplo, usando también el ejemplo de los vehículos, si el motor se avería por una falta de aceite, el seguro también vendría a cubrir ese daño. En el caso de terminales portuarias, las grúas, pórtico, los equipos de patio tienen coberturas de daños internos, en donde se cubren las pérdidas por sobrecalentamiento, por falta de aceite, por un sinnúmero de causas que pueden dañar las maquinarias por dentro, ¿sí? Bien, el siguiente seguro es un seguro de bloqueo o interrupción, que básicamente viene atachado al primer seguro de infraestructura. Ese seguro básicamente nos cubriría la interrupción o digamos que el negocio dejado de generar por la interrupción dado un accidente. Recientemente el mundo tuvo un caso particular de un bloqueo que fue el buque de Evergreen que se quedó encallado en el canal de Suez. Todas las terminales portuarias hacia el norte pues tuvieron una interrupción porque no tuvieron acceso al resto de buques que debían pasar por el canal para poder cargar y descargar la mercancía. Estos seguros de interrupción también están atachados, por ejemplo, a la falta de una grúa. Si por alguna razón la grúa se avería y no es posible usarla, también entran a resarcir pérdidas por estas interrupciones. Funcionan para las áreas de maniobra, para los accesos terrestres e incluso, por ejemplo, en otras latitudes, en otras economías, tienen seguros para todos los canales de acceso que ingresan a las terminales portuarias. Bien, el siguiente seguro, que va también atachado a estos dos últimos, es un seguro de huelga y terrorismo. Es muy común que estos seguros tengan adicionalmente unos riesgos que los llaman man-made risks, es como riesgos ocasionados por el hombre. Y este, huelga y terrorismo, es uno de esos riesgos. Si bien ya no es tan común tener riesgos de atentados terroristas como los que se veían en los años 90,
esos seguros todavía continúan y se atacharon todos los riesgos relacionados a huelga, a disturbios y a daños por disturbios. Eso también está incluido en este seguro, ¿okay? Entonces, un resumen general en todo el tema de infraestructura es riesgos derivados a las maquinarias, a los bienes, a los muelles, bodegas, que cubren todo riesgo, tanto interrupción como huelga y terrorismo. El siguiente seguro, que es un seguro, no es tan nuevo, pero las personas a veces piensan que es nuevo, pero creo que tiene como unos 10 años de estar en el mercado colombiano, es el riesgo de cyber risk. Es un seguro que nos cubriría eventuales interrupciones por daños en la infraestructura tecnológica, en los sistemas de información, o por captura de información, o por falta de disponibilidad de estos sistemas. Hoy en día todo se maneja a través de internet, a través de aplicaciones web, y hemos visto casos en el mundo en donde por ataques de hackers, esas infraestructuras tecnológicas no se pueden usar. Estos seguros entrarían a cubrir esas pérdidas, y pérdidas hablando en términos de cuánto me costaría otra vez volver a arreglar toda la infraestructura tecnológica, a poder reconstruir la información que he perdido y eventualmente a hacer frente a los reclamos de clientes o de proveedores que no pudieron usar mi infraestructura tecnológica por el ataque de hackers o por la falta de disponibilidad del sistema informático. Este seguro, por supuesto, está evolucionando muy rápido por todos los ataques de hackers que hoy en día sabemos que ocurren en el mundo y que normalmente uno escucha en las noticias por lo menos uno o dos casos relevantes al año, ¿no? Bien, y por último, todas las personas que están involucradas en nuestras operaciones, tanto empleados como contratistas, tienen un esquema de coberturas de seguros personales también, porque están inmersos en una operación que es catalogada de alto riesgo. Estas coberturas de seguros vienen en todo un rango y un espectro superamente amplio, porque empiezan incluso desde seguros obligatorios, que son seguros de EPS, salud, ARL, que son riesgos profesionales, y aunado a eso se le suman seguros de accidentes personales, seguros de salud o incluso seguros de eventos críticos. De esta forma podemos gestionar los riesgos que están inmersos los empleados y comunidad portuaria en general en los eventos que puedan ocurrir y que puedan verse lesionados. Bueno, entonces, si se dan cuenta, hemos recorrido brevemente cuáles son las coberturas más importantes de las operaciones en terminales portuarias. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan y nos vemos en otra ocasión.